Extra, urgente. Retraso en caso de documentos del Patriota arroja dudas sobre futuros juicios. Whitaker dice la interacción en Goron abogado requiere investigación. Defensa pinta una imagen de que Stormy Daniels intentó enriquecerse con el Patriota. Un testigo clave del Patriota ya no testificará en el juicio, dice un abogado. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. La jueza federal que supervisa el caso de documentos clasificados del Patriota Aileen Cannon podría haber señalado el principio del fin de los planes de condena antes de las elecciones de noviembre, según expertos. Es completamente posible que el caso Manhattan sea el único que llegue a un veredicto antes de las elecciones, dijo el abogado de Seguridad Nacional, Brad Moose. Es casi seguro que los casos de Georgia y los documentos de Mar-a-Lago estén retrasados en este momento. El caso de fraude electoral de D.C. depende de cómo y cuándo falla SCOTUS. Es posible, pero de ninguna manera seguro, que la campaña de otoño pueda llevar a cabo el juicio, o también podría quedar estancado en luchas legales. Brian Greene, ex abogado de la CIA, estuvo de acuerdo en que la demora hace que una condena antes de las elecciones sea casi imposible. Cannon efectivamente ha retrasado el caso al menos 3 semanas en comparación con el cronograma propuesto por última vez por el Departamento de Justicia, según el cual el caso iba a juicio en julio, dijo Greer a un medio. A la luz de esto, será casi imposible celebrar el juicio antes de las elecciones. El Patriota, el favorito del Partido Republicano, enfrenta 91 cargos de delitos graves en 2 tribunales estatales y 2 tribunales federales diferentes. Su juicio por dinero secreto en New York por acusaciones de que encubrió pagos a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels para ocultar una aventura comenzó el 15 de abril y actualmente está en proceso. Podría durar unas semanas más. El caso de documentos clasificados presentado por Jack Smith, fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se ha retrasado varias veces. Smith había propuesto un juicio en julio, pero Cannon anunció el miércoles que pospondría indefinidamente las cosas hasta que se pudieran resolver las cuestiones preliminares, incluida la relacionada con la Ley de Procedimientos de Información Clasificada CIPA. El tribunal también determina que la finalización de una fecha de juicio en esta coyuntura antes de la resolución al juicio interconectadas y de las CIPA pendientes y de futuras sería imprudente e inconsistente con el deber del tribunal de considerar completa y justamente las diversas cuestiones preliminares pendientes como mociones del juicio ante el tribunal, escribió Cannon. De otro lado, la afirmación de un destacado abogado de bienes raíces de New York, de que se acercó al juez que preside el caso de fraude civil del Patriota para ofrecerle asesoramiento no solicitado sobre una ley de cuestión en el caso, no puede ser la única discusión o conversación ex parte juez Arthur Engoron tuvo que decidir este caso y requiere muchas más investigaciones para determinar si el juez fue completamente instado por influencias externas, dijo el ex fiscal general interino Matthew Whitaker. La opinión de Engoron por sí sola es completamente infundada en la ley y en los hechos, dijo Whitaker a un medio. Simplemente creo que este es otro ejemplo de cómo la izquierda, a través de vehículos como este juez, ha tratado de criticar al Patriota. El abogado Adam Leitman Bailey dijo que habló con Engoron 3 semanas antes de la decisión del juez en febrero de multar al Patriota con $454 millones por inflar no realmente el valor de sus activos. Lo vi en la esquina del juzgado y le dije a mi cliente, tengo que irme. Y me acerqué y comenzamos a hablar. Quería que supiera lo que pienso y por qué. Realmente quiero que lo haga bien, dijo Bailey al medio de comunicación. Tenía muchas preguntas, ya sabes, sobre ciertos casos. Lo repasamos, añadió Bailey. Engoron negó la afirmación y dijo que Bailey no tenía ninguna influencia. No se produjo ninguna conversación ex parte sobre este asunto entre el juez Engoron y el señor Bailey o cualquiera otra persona.
La decisión que el juez Engoron emitió el 16 de febrero fue solo suya. Fue profundamente considerada y no estuvo influenciada en absoluto por este individuo, dijo el portavoz del tribunal Al Baker. La Comisión de Conducta Judicial del Estado de New York inició una investigación sobre la supuesta interacción, según fuentes allegadas que hablaron con el medio NBC. De otro lado, la defensa del patriota aparentemente trabajó para pintar la imagen de que la actriz de cine para adultos Stormy Daniels intentó beneficiarse financieramente de su riqueza y fama, según los informes. La reportera judicial del Daily Caller, Kathleen Richardson, señaló que durante el contrainterrogatorio de la defensa a la estrella de cine, quien casi arruina el juicio de la fiscalía el día martes, la abogada del patriota, Susan Richards, estaba presionando para demostrar que Daniels estaba motivada por el dinero cuando entró en su contrato en 2016. Ella sugiere que Daniels dejó de hablar con un periodista de Slate interesado en la historia porque quería que le pagaran, señaló Richardson. Si bien Daniels enfatizó durante su interrogatorio que no recibió compensación por una entrevista con Anderson Cooper del medio CNN, en el año 2018, Nichols dijo que la estrella de cine consiguió un contrato de libro de casi 7 cifras después de la entrevista, según Richardson. Daniels respondió afirmativamente. En otro intercambio, Nichols le preguntó a Daniels sobre la mercancía que vendía después de que el patriota fuera acusado, como señalaron el medio El Times y Richardson. Estos artículos incluían camisetas, según el Times, un cómic de Stormy Daniels y una vela de Stormy Sign of Indictments que mostraron al jurado. Según Jess McKinley del Times, la vela mostraba a Daniels envuelto en una túnica. En un momento durante el contrainterrogatorio, Nichols interrogó a Daniels sobre su gira por un club de striptease, Make America Horny Again, diciendo que se había beneficiado de ella, como informó Richardson. Daniels dijo que nunca usó ese eslogan para su gira y dijo que no simpatizaba el nombre. Cuando se le preguntó si estaba promocionando ante quienes no simpatizaban con el patriota, dijo que no estaba tratando de venderse a nadie. La gira tuvo lugar en clubes en 2018, después de que el patriota asumiera el cargo. Daniels sostuvo que ella simplemente estaba haciendo el mismo trabajo que había estado haciendo desde el año 2001. El patriota está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en este caso, perseguido por un fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. El caso de New York contra el patriota número 715-4323 en la Corte Suprema de New York para el condado de New York. De otro lado, un abogado del patriota dijo el 9 de mayo que la exmodelo Karen McDougall no testificará en el juicio del patriota. El pueblo me informó que ya no tienen intención de llamar a la señora McDougall, dijo el abogado del patriota Tu Blanche. La señora McDougall había alegado que tuvo una aventura con el patriota entre 2006 y 2007, lo que él ha negado. Los fiscales alegan que el ex abogado del patriota Michael Cohen pagó a la señora McDougall para que no hablara públicamente sobre la supuesta relación y que su campaña falsificó registros comerciales. Un ex abogado de la señora McDougall, Kate Davinson, testificó anteriormente en el juicio que la señora McDougall alegó que tuvo una aventura romántica con el patriota algunos años antes. Anteriormente, el 9 de mayo, el señor Blanche le dijo al juez Juan Merchan que la defensa quiere plantear cuestiones relacionadas con testimonios recientes y presentará una moción para anular el juicio después del testimonio de la testigo Stephanie Clifford. También le pidieron responder públicamente a las acusaciones hechas por la señora Clifford, conocida como Stormy Daniels, durante su testimonio el 7 y 9 de mayo. Ella ha alegado una aventura con el patriota. Pedimos que se le permita al patriota responder públicamente a lo que pasó en la corte el último día y medio, dijo Blanche durante la audiencia del 9 de mayo. La prensa ha estado informando durante las últimas 24 horas sobre la versión actual de la historia, que creemos que es completamente no real. Es significativo. El fiscal Christopher Conroy respondió que la orden de silencio no debería modificarse para permitir comentarios sobre la señora Clifford, porque esos comentarios podrían tener un efecto paralizador en otros testigos. Dijo que tuvo una conversación
la noche del 8 de mayo con un testigo cuya función era simplemente autenticar algunos registros y que estaba preocupado por las consecuencias de testificar. Sin embargo, el juez Merchan negó el intento de modificar la orden de silencio para permitirle responder a sus reclamos. A principios de esta semana, los abogados del patriota intentaron que el juez declarara nulo el juicio por parte del testimonio de la señora Clifford sobre una supuesta aventura amorosa con el presidente patriota. El juez denegó esa moción y afirmó que los abogados defensores deberían haber presentado objeciones antes. «Estoy de acuerdo en que hubiera sido mejor si algunas de estas cosas no se hubieran dicho», dijo el juez Merchan el 7 de mayo cuando denegó la moción. Anteriormente, el 9 de mayo, la abogada del patriota Susan Nichols sugirió que la señora Clifford, que trabajaba como artista, estaba tratando de sacar provecho de su notoriedad. El abogado intentó que la señora Clifford dijera que sus acusaciones sobre un encuentro con el patriota eran inventadas. Le preguntó sobre detalles que ya había dado anteriormente en otras entrevistas. «Tu historia ha cambiado por completo, ¿no?», preguntó la señora Nichols en un momento dado. La señora Clifford respondió, «No, en absoluto. Estás intentando hacerme decir que ha cambiado, pero no es así». El patriota negó las afirmaciones de la señora Clifford y se declaró inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Nichols también sugirió que Clifford ha estado persiguiendo al patriota después de que un tribunal le ordenó pagar cientos de miles de dólares en honorarios legales después de que perdió una demanda por difamación dirigida al patriota. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.